¿Cómo están queridos amigos y amigas? Una nueva semana para compartir con ustedes a través de las pantallas de Omega Medios y también de BTV Valle Televisión. Nos encontramos en casa, en los estudios de Omega Medios, y nuestro invitado ya instalado, él es un hijo del Valle de la Concagua, ah, está muy contento porque hace poquito eh, su emprendimiento partió allá hace 25 años, y que está con un cuarto de siglo de historia. Eh, todos lo conocen como el Pablo, estamos hablando de Pablo del Homo How. Juan Pablo Cortés, amigo mío, buenas noches, qué placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, buenas noches, cómo estamos? Muy bien, muy bien, gracias por venir, el día ha sido bastante ajetreado para ti, me contabas. Así ah, sí, estamos, claro, estamos ahí aprovechando este tiempo un poco para hacer algo de remodelación en el local y nos pidió un poco el tiempo también porque ya tú sabes que están autorizadas las, las terrazas para funcionar, lamentablemente nosotros pensábamos que el tiempo iba a ser más largo y, y nos pidieron, sí, pero ya estamos a punto, a, a estamos. punto claro. estamos cerca ya... Pablo, yo eh, tenía muchas ganas de, de conversar contigo porque uh, tú representas a muchas personas de, de la parte turística y uh -huh. más bien gastronómica. Uh -huh. eh, el Valle de la Concagua se caracteriza por tener muchos viñedos y junto a los viñedos también hay muchos restaurantes, eh, hay muy buena mesa. Y eh, esta pandemia ha, ha sido realmente letal. Eh, todo esto parte, eh, si retrocedemos en el tiempo, con el estallido social. Claro. ¿Cómo lo tomaste tú? Tú dijiste que bueno, va a ser cortito. Claro, nosotros pensamos que esto iba a ser realmente corto y se iba prolongando en el tiempo. Bueno, eh, de a poco uno ha ido buscando, va buscando algunas, algunas alternativas que nos ha dado en el momento. Por ejemplo, tenemos el tema de todo lo que es delivery, que está funcionando, que funciona relativamente bien. Es decir, no es, no es como volverse loco, pero algo se hace también ahora ustedes saben que apareció este tema de pedidos ya, también que ha dado una buena mano aquí en la zona, para, al menos para nosotros que estamos, nosotros somos los últimos en el fondo, digamos, los restaurantes son los últimos que van a dar. Eh, sí, porque eh, trabajan con, directamente con mucho con, público. Mucho, claro, entonces, sí. Y la terraza, que, que al abrirle también está muy acotada al, al, a la cantidad de gente, así también no son más allá de 12, 15 personas en la terraza, así tampoco no es Hay algo muy... Hay que la pena de repente abrir. Claro, eso también. es lo que va a sacar, uno digamos tener dos turnos de personas, que no, no saber cómo se va a comportar el tema. Entonces, ahí hay que ver bien cómo... Pero, bueno, pero hay que hacerlo porque en el fondo no podemos que, seguir, digamos, ya llevamos seis meses con el tema y creo que ya es bueno que puedan partir con algo que sea. ¿no? O sea, esta, esta celebración, estos 25 años, eh, fueron... Han sido medio tristones, con, con pero, que, pero se parecen un poco cuando uno parte. ¿eh? Fíjate yo tengo una historia bien cómo... especial porque ¿Ya? yo... yo eh, quise eh, inaugurar el, el restaurante hace 25 años atrás, antes del 18 de septiembre. Ya. Y lamentablemente esas fechas son como complicadas con los machos y con todo. Y yo tenía todo preparado para eso y de repente toda la, la, la gente que estaba trabajando conmigo el día 17 de desapareció y no los vi más. Entonces, eso por eso se tuvo que salir el día 29. Entonces, también como que estaba esto un poco así asociado a lo mismo. Es decir. Ahora estoy con esto de tema de, de una regulación bien, bien completa y tú lo estuviste viendo la otra vez en la cocina. Sí, está bien avanzado. Claro, está, está bien. Y, y eso también no, no, nos pilló con el tiempo. Entonces, estamos un poco recordando lo que pasó hace 25 años. Que, que fue interesante porque tú me decías que eh, eh, muchos de los clientes también, con el tema de la apertura hace 25 años, eh, no se complicaba mucho de repente por pasar en medio de algunos cerámicos, claro, claro, eh, claro. algunos tablones. Claro, claro, lo que hace es que ahora el tema ya es un poco más sanitario y la gente sí. está con un poco más de miedo. Decir, no tanto no, no tanto atribuirle solamente a la parte de construcción, sino que un poco más también a la parte digamos, de contacto con la gente y todo eso. Todo eso, todo eso. Cuando um, cuando pasa el tema del estallido social, tú dijiste: wow, por fin esto se está, se se está calmando, calmando un poco. Claro. Y viene esta noticia del primer contagio de COVID aquí en Chile. Y la cosa también empezó empezó a tomar un color más gris oscuro. Claro que sí. Para los bueno, restaurantes. Claro. Afortunadamente, por el lado mío, yo digamos, es decir, eh, bueno, la gran mayoría de los restaurantes cerraron. Yo, eh, como tengo algunos convenios con algunas empresas que son del rubro minero, entonces muchas me preguntaron si yo iba a cerrar o, o, iba, o iba a mantenerme con el tema del libre. Entonces, me lo plantearon de esa forma y tomé la decisión, digamos, de hacerlo así, pues. libre. Entonces, mantenerme en el libre Entonces, tuve como dos o tres empresas y después se fue navegando más. Y ahora realmente se, han, se ha activado bastante el tema CODELCO, que, que han llegado bastantes empresas que están todas en, el, en, el, en, el, en la partida. Entonces, están aquí en Los Andes y eso también, ha, ha, a, ha, ha ayudado, sí, a mí, por lo menos al lado mío, me ha ayudado un poco a, a variar todo este, todo este déficit de, de, de clientes, digamos me parece cuéntame con el tema con ese tema que tú dices del delivery y los chicos que andan en moto y todo ¿tú crees que está cambiando la forma de consumir dentro del valle de Aconcagua? mira sí, la gente claro a tu modo hace, digamos terminación de tu, de, de, pero de repente igual uno comenta con los clientes que es decir, no es lo mismo añora no es lo mismo claro que sí. estás sentado en una mesa que, que te tienden bien que, que el plato llegue a su punto eh, digamos que se tiene un buen pico de agua esas cosas la gente un poco las añora es decir, un poco como que echa de menos ha sido una solución claro una solución de parche en el momento y bueno y también eso también está más apuntado fíjate que funciona mucho para las comidas más rápidas ¿eh? porque el, 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 los, los negocios digamos de, de pizza, sándwich, esos son los que más se mueven es lo que más utilizan. yo, yo he consultado a, a los mismos repartidores cuál es su cuál es cuál es la, 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 dónde su, van a buscar ah, y me dice que justamente son lo, las comidas facturas que las comidas rápidas ¿sí? ¿Ah? eso es lo que más tienen. igual nosotros tenemos sino no no igual nos pide hay clientela que por, por no salir y por la comodidad que le van a dejar también, lo, lo hace. ¿no? Pero, pero en gran, la gran mayoría, te digo yo, es, va relacionado justamente con Comida Rabia. Pablo, te voy a pedir unos segundos para hablar de nuestro sponsor. quienes hacen posible que este programa esté saliendo al aire? Bien, arrancamos con Vida Color. Está apareciendo la dirección en pantalla, todo en Cortinas Roller y también en Impresiones. Tienes que verlo con nuestros queridos amigos de Vida Color. Estamos chequeando en este momento una de las últimas zapatillas que ha llegado a todas las tiendas de Casani del Gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Comercial Automotriz Independencia, como siempre, cada semana de lunes a sábado. Te estarán esperando para que lleves tu vehículo a chequear. Joyería y relojería fusión de lunes a sábado también está esperando por ti. La dirección está apareciendo en pantalla y también puedes comprar online. Sachari, Primera perfumería nacional. En esta oportunidad nos presenta su perfume Napoleón para hombres, que tiene una sensación muy exquisita. Recuerda, Zachary se fija en ti. Y también vamos a hablar de estos hermosos lentes ópticos que están esperando por ti en Ópticas San Felipe. Gran variedad de lentes de sol y también ópticos. Juan Pablo, seguimos contigo. Podemos decir entonces que en, en esta fecha estamos como reactivando ya, se está reactivando pienso que sí, yo Te, te, te sí. conversábamos que ya se vienen, ya por ahí, quizás se vienen eventos un poquito más masivos, 20, 30 personas, claro, una, no, claro. nosotros por ejemplo respetando por supuesto la distancia social, claro, a nosotros en San Esteban nos han permitido eso, como es bien espacioso el local de San Esteban, no han, no han dado la posibilidad digamos de hasta un foro 50 personas, y como la, como te digo el espacio es muy, muy grande, no hay, no hay ningún problema de contacto, es decir, las mesas están más, más de dos, si queremos hasta 5, 10 diez metros de distancia, no hay problema porque y como de una fuera de 50 personas, no, no, no hay problema. Y si lamentablemente, eh, es decir, el caso no, el caso nuestro, estamos un poco, eh, digamos, no, no nos ayuda un poco eso, pero hay gente que tiene restaurantes que no tiene terraza y no, no, puede, no puede atender. Pues, está, lamentablemente, Realmente no hay, ese es un punto claro, que a ti te si favorece. Le, y, claro, y negocios de terraza aquí en los andes son, somos los que estamos, en el sector de Avenida Santa Teresa son los que tenemos terraza, el plaza dentro de una terraza. Pero el resto de los restaurantes en sí no, no 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 tienen terraza, entonces están esperando que den la posibilidad de poder atender digamos ya público dentro dentro del local. ¿Tú como tú como estás eh, sumergido en este, en, este, en este mundo de la gastronomía, de los negocios y todo, me imagino que eh, estás consciente de que a lo mejor ya, ya algún restaurante ha cerrado está. Mira, yo menos sí hay bueno hay la... para, sí, por varios restaurantes, bueno no sé en la zona, pero por lo menos he escuchado comentarios de, bueno, por ejemplo, en el restaurante emblemático, el otro día estaba leyendo y viendo en la televisión en, en Valparaíso el, la, la, la piedra Felipe, esa es uno que uno que... Sí, tiene muy ese caso, un, un clásico que lo están cerrando porque realmente no, no tienen opciones. Es que lo que hace, claro, en restaurantes que tienen que cuentan con 100 personas de, digamos, de personal, es, es distinto a uno que uno tiene 12. tan Claro, grande, claro sí. que sí, claro. Ahora tú sabes que, por ejemplo, con el tema personal... Nosotros, nosotros eh, Cinco estamos, meses, seis meses, digamos, seis meses claro, y nosotros estamos obligados a pagar las imposiciones. Del, es decir, no tenemos ningún beneficio en las imposiciones. Es decir, las imposiciones que hay que pagar sí o sí. El, el personal está acogido a la suspensión de contrato, pero las imposiciones tienen que ser si las pagadas, sagradas. sagradas. Entonces, mm. te digo eso. Eh, no, no. Luego de estos seis meses vienen eh, uno o dos meses más. O? Dicen que parece que o sea, va a ser un mes más, creo que va a, ser, va a ser octubre. Y ahí ya va a ver qué va a ser, qué, qué va a ser en noviembre. Porque dicen que bueno, la mitad de la gente que tomó que se, se, se cogió al se tema de suspensión de contrato ya se ha reintegrado. Pero lamentablemente los restaurantes y los hoteles no se ha podido porque, porque están tan limitados al tema la, que no puede atender el público. Es decir, solamente el público, digamos, en lugares abiertos. Pablo, ¿cómo, eh, ¿cómo ha sido esto? Me imagino porque tú eres muy trabajólico, doy fe, yo siempre paso por, por su negocio y ahí uh -huh. está. Eh, ¿Esto también te ha servido como para...? Bueno, me, 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 me tuve que, que, que ¿cómo sea?, volver a, hacia tiempo que, bueno, yo cuando partí eh, tuve bastante tiempo en la cocina. ¿ah? Eh, yo con mi señora estuvimos un tiempo prolongado, cuando recién partimos nosotros en la cocina. Y bueno, ya es pobre que empezó a crecer y empezó a avanzar un poco, ya se olvidó un poco el tema. Entonces esto me obligó, digo, a retomar. Yo estuve trabajando cinco meses, ¿ah? en los cinco meses... Yo en la cocina con otra persona, así, con dos personas y yo estuve estudiando eso. Y ahora recién, ahora hace un mes atrás que ya estoy reintegrando nuevamente a dos personas en la cocina para ya para para digamos para empezar a tomar a retomar otra el tema. Hace un tiempo también como para compartir más en familia porque de repente el trabajo te absorbe tanto, bueno que uno solía sí. de repente eh, los hijos tienen nietos claro. y entonces de repente uno no. Es decir, no ha sido migrado el tema del horario porque ponte tú normalmente nosotros el horario siempre es de las 9 de la mañana que se abre el negocio y se cierra a las 1 o 2 de la mañana entonces el horario es muy es muy prolongado ahora afortunadamente esto no ha llevado que ya a las 5 de la tarde uno ya baja las cortinas y se va a su casa y ya tiene harto tiempo se acuesta temprano, se puede estar más temprano, eso ayuda un poco y también como tú lo que tú dices que esto también te, te, ha, poder, te ha permitido poder compartir un poco más en familia y eso lo agradezco, se agradece, lo agradece. Claro, claro que sí por supuesto que sí claro. Cuéntame, eh, uno de repente eh, escuchando las noticias y también bueno Europa está mucho más avanzado en el tema gastronómico mm -hmm. y de hecho también los horarios son más acotados eh, claro. los europeos trabajan 5 o 6 de la tarde claro y de ahí ya... bueno yo creo que eso también yo creo que a lo mejor la mujer de repente sí. se va a como implementar ¿no? sí, porque uno se da cuenta que independiente que el horario sea a las 11 de la noche ya, tipo siete de la tarde, 8 de la noche, yo digo, la gente ya no se ve, gente está mucho transitar por las calles y los restaurantes que están abiertos tampoco tienen como público. Así como que la gente ya se acostumbró que un, a la hora determinada ya, no sé cómo va a ser el tema más adelante, si va a volver de nuevo el, a, a prolongar celulares de detención. Pero por un lado, yo creo que a lo mejor es bueno porque así también uno puede, le permite. Mejor eh, calidad de vida. Mejor calidad de vida y también te permite también acotar un poco los turnos de la gente. Po. Lo decía Pedro Medina, presidente de mm. los comerciantes. Yeah. Eh, colega tuyo del sí, comercio, sí, sí, sí. que él también dice que sería, por un lado, sería bastante bueno poder trabajar menos, así los trabajadores estarían mucho más contentos trabajando, estarían eh, más temprano en casa, compartiendo con su familia. Claro que sí. Bueno. Y se priorizaría lo más importante que es, de repente uno trabaja tanto y de repente sí, se, bueno. se pone tan consumista. y. fíjate y... sí, que Por ejemplo, nosotros con los maestros de cocina, que normalmente nosotros, bueno, el, la gente que tra ellos trabajan siempre, trabajan seis días a la semana y un día de descanso se va, se le va dando un día domingo, un día sábado se van, se van dando ahí, tienen que ser por supuesto dos domingos en el mes. Uh -huh. Bueno, ahora yo le he usado un, un, un sistema que le ha servido antes, como tengo, estoy con dos, ¿Ya? le he dado siete por siete. Entonces, es súper agradable porque eh, trabajan siete días y después están siete días en la casa. Po. Perfecto. Entonces, eso yo creo que sería una buena opción poder lograr eso, digamos, de que, que los horarios, digamos, se acotaran un poco y la gente se va acostumbrando. Si en el fondo, eh, el restaurante en sí, digamos, si uno no tiene muy 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 asociado con trago, la gente va a comer temprano y ya después de las 12 de la noche ya no, no es mucho lo que hace el restaurante. Pues, sino se guarda casa. Las cocinas normalmente se cierran a las 12 de la noche. Saludicito. Después funciona ya como digamos como más bar, o algo así. Interesante. Uh -huh. eh, Pablo, Juan Pablo, me dice nuestro director que estamos llegando al término de este primer bloque. Usted siga nuestra compañía, que vamos a una pequeña pausa y regresamos. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Concagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o si no, lo traemos por encargo. Hancock, soluciones reales. Queridos amigos y amigas, estamos de regreso en este segundo bloque. Continuamos con Juan Pablo Cortés, eh, conocido también como ah, el dueño fundo de Lomo House. Eh, ha crecido el Homo House. Estamos, nos mantenemos en el lugar clásico de Avenida sí, Santa Teresa, pero ahora también estamos en San Esteban Ajá. con un salón muy grande. Sí. Eh, y ahí está el hijo, así que aprovechamos saludar al hijo. ¿no? Sí, ahí, claro, ahí hemos, hicimos un, hay un proyecto bonito con, con el hijo que claro, va familia, claro. Y ahora se agrega también mi otra hija, la Paola también, que vamos a poner la parte de adelante, la parte de la, la casona antigua, vamos a poner como una tipo de cafetería. Ah, okay. Entonces okay. ahí se van a entretener ellos dos ahí, los muy hermanos, cerca. muy cerca a los hermanos, claro. Buenísimo. Eh, Juan Pablo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú, tú crees que eh, la gente va a tener esa capacidad, aguante, noviembre, diciembre, seguir eh, acuartelado? O la yo, gente, creo, yo, yo creo, creo que eso nos puede desbandar, ¿o no? Claro, yo pienso que, es decir, yo, yo ya, ya no... Hay muchos empresarios del, del rubro que están ya, eh, ya no van ya no más la porque. Soga cuello, claro, sí. claro, te digo, nosotros más que mal algo hemos hecho, si se puede hacer algo. Pero hay personas que realmente no están haciendo nada, están ahora cruzados, y yo creo que ya van a tener que ver la forma de poder hacer algo porque. Y además, bueno. en el caso tuyo, a ti te favorece que eres propietario. Claro. Hay otros que están arrendando. Están arrendando. Entonces, hay, sale... gente, hay mucha gente también que tú has dado cuenta que, que partieron recién con un proyecto. En los Andes muy típico, es como muy, la otra vez lo conversamos que era muy cívico, que, que realmente empieza un montón de negocios a, a aparecer, con negocios nuevos, y, y parten caro, con, con la gente con arriendo, con inversión. Me garantías, no, entonces, entonces, sí. entonces esa gente, digamos, digo, está súper complicada. Uno por lo menos que ya es más viejo, está más, está más, como más, más más centrado, ya está más. Pero la gente, digo, debe estar... hay mucha gente que me ha comentado que está. A punto de cerrar porque no no ven no, no opciones, pues no tienen otra. No hay, ni, no hay ninguna solución al respecto. Eh, esto sirvió también para eh, activar el tema de, la, de las páginas, las redes sociales, para que la gente pinche mm. con un botón, eh, pague aquí. Ah, claro, y, sí, pues se han activado varias. Claro, 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 el código QR, por ejemplo, las cartas. Se, se, se hay está que estar actualizándose, actualizándose. Claro, se está, el, el, el código QR de el Empalpago, el teléfono también se está usando mucho. Y dar bastante resultado en el fondo, sí. Además que es bueno para los comerciantes porque además no tienen como, como tanto circulante en las manos. ¿Qué? Uno por el tema de la, de la, de la higiene, del, del virus que también puede estar uh -huh. por ahí en, en el dinero. Pero también por el tema de la seguridad, pues no, no, claro que los, sí. los que andan buscando dinero efectivo saben que ya estos negocios no están trabajando con mucho efectivo, entonces claro. eh, la tarjeta también te da cierto ahorro obligado, o sea, la plata pasa claro. directamente a la cuenta y eso también es bueno. También es bueno, uno se puede nada, sortear un poco más. La plata en el bolsillo, se desbanda. Bueno, y el tema que tú tocaba un poco el tema sanitario, en el fondo nosotros cuando fuimos a la reunión, la última reunión cuando, con el alcalde y con el seremi de Salud, fue que más, es decir, más que nada, en el fondo, lo que hay que es como retomar un poco lo que uno realmente debe ser: la higiene del restaurante. O sea, no, hay, no hay no hay medidas tan senestristas que son. Uno va, le puede ir dando cosas que realmente le da seguridad a la, a, en el fondo al cliente. ¿Ah? Pero de hecho, cuando tú pones los, los servicios sellados en la mesa, ¿ah? eh, que el garzón esté con guantes, que esté con mascarilla, eh, que, se, que se vea realmente que hay una preocupación del, del, de bordar un buen servicio y dar una tranquilidad, que, que está todo higienizado, que está todo. Y eso. Y decir, bueno, siempre se lo han a los trajes, y eso no, no es repente claro, bajan la guardia. Claro, uno, claro, se, se, claro. Entonces esto es como retomar un poco el tema de eso y, y, vol y volver a eso, decir, digamos, a, a, a recordar que hay, que hay que hacerlo así, de, 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 de buena forma. ¿Mm? Y eso te digo, la, la gente lo agradece, porque en el fondo, ponte tú, nosotros en San, en San Esteban, como ya estamos trabajando en San Esteban, tenemos el tema de todo sellado, ¿Mm? se le hace el control de temperatura a la persona cuando entra. ¿Mm? Eh, sé se, se que todas las mesas hay alcohol gel, se le entrega una bolsita para que la mascarilla, mucha gente realmente llega y tira la mascarilla y una vez Claro, es antigénico tener una bolsita para dejar la mascarilla y recordarle también que la mascarilla tiene que dejarla... Y me, eh, me doy cuenta también que, lo, que los platos cuando van, so, sobre todo a espacios eh, eh, al aire libre, van con estas tapitas. También, eh, claro, porque para eh, el tema de más Para que no para pierda la, fríen, claro. la línea de claro, temperatura. temperatura, claro, claro que sí, claro. Sí. El, 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 me imagino que también has cambiado algunos platos eh, puntuales, has cambiado. Bueno, el, 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 lo, digamos, es decir, el, 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 lo, lo que dice realmente el, el, la parte sanitaria es de que no puede hacer nada compartido. De hecho, por ejemplo, eh, a ver, si tú quieres vender una parrilla, la puedes vender, pero tiene que ser si son para tres personas, tiene que venir ya de la cocina, ya eh, digamos, tres partes no, iguales, en, tres partes iguales. Las ensaladas, todo lo que antes, lo antiguo, antes era, digamos, familiar, sé que hay que reducirlo, digamos, ponerlo para las personas que son. Tú pides una ensalada familiar, te la pueden preparar, pero te la van a dividir, si son cuatro o cinco personas, se las ponen cinco o cuatro perso eh, personas en la mesa. ¿no? ¿Cómo anda el tema de la, de la fiscalización realmente? Mira, realmente están. Fiscalizando? No, mira, no, nosotros realmente fíjate que no, no, en San Esteano no, 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 no han visitado. Pero acá sí están, pasan normalmente, digamos, viendo porque está, como, está como más pasando. céntrico quizás. Claro, está, claro que sí, claro que sí, claro. Pero como te digo, sí, lo importante es, más que eso, te lo hace el mismo cliente, porque el cliente es el que le quiere seguridad. Porque en el fondo... Y lo agradecen. Claro, y lo agradecen. Si tú llevas con mascarilla y llegas con la mascarilla y ves a otra persona que está sin mascarilla, entonces ya te cumplen. Si que ves que toda la gente está cumpliendo con, la, con, lo, con, lo, con los códigos realmente, eso, entonces te da una seguridad eso. ¿no? Y eso después se, se agradece y se comenta. Po. Claro, entonces porque al Porque final... en el fondo, claro, yo voy a tal parte porque ya está la separación que está en el centro de una mesa grande donde podemos estar separados. Eh, se, se, la, la, los garzones están bien, bien, bien parados, bien equipados con... Lo, con... Ah, tienen alcohol, alcohol gel las cosas llegan bien bien a la mesa todas ya entonces todo eso en el fondo lo que, que lo te va, que te que va, dando va comentando lo, claro que sí, los claro, comensales claro. y van llegando más también claro y, y la, la palabra que te cuento eso de que todo lo que se hace ahora digamos tiene que ser de forma individual nada nada digamos nada va así para varias personas ¿Mm? eh, en, en conversaciones que han tenido quizás con el municipio han tenido así como más claridad de lo que se viene de aquí a finales de octubre bueno, por eso digo, yo creo que ya debería es decir, de aquí a fines de octubre deberíamos empezar ya a pensar en, en partir con atender gente ya dentro del local ¿Mm? que sería lo ideal, porque que sería claro porque también siempre, bueno, al principio siempre se habló que los locales igual es decir, el aforo local iba a ser más o menos un tercio de lo que de, lo que, de, de la capacidad y después, uno, cuando nosotros pasamos rápidamente de fase, nos, nos autorizaron la terraza porque en la otra fase, estar autorizando ya para poder atenderlo a público dentro del local. Pablo, te voy a pedir unos segundos para hablar de nuestro sponsor, quienes hacen posible que este programa esté saliendo al aire. Bien, arrancamos con Vida Color, está apareciendo la dirección en pantalla, todo en cortinas roller y también en impresiones. Tienes que verlo con nuestros queridos amigos de Vida Color. Estamos chequeando en este momento una de las últimas zapatillas que ha llegado a todas las tiendas de Casani del gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Comercial Automotriz Independencia, como siempre, cada semana de lunes a sábado. Te estarán esperando para que lleves tu vehículo a chequear. Joyería y relojería Fusión de lunes a sábado también está esperando por ti. La dirección está apareciendo en pantalla y también puedes comprar online. Sachari, Primera perfumería nacional. En esta oportunidad nos presenta su perfume Napoleón para hombres, que tiene una sensación muy exquisita. Recuerda, Zachary se fija en ti. Y también vamos a hablar de estos hermosos lentes ópticos que están esperando por ti en Ópticas San Felipe. Gran variedad de lentes de sol y también ópticos. Juan Pablo, seguimos contigo. A mí hay cosas que de repente no me cuadran, no sé si mm. tú has visto televisión, pero o sea, ayer o antes estaba viendo en Viña, mm. estaba un, un, un restaurante funcionando así como no, normal, normal, claro. normal sí, adentro, sí, afuera, sí, con terrazas y terrazas. Y ellos están en una etapa tan, antes que la nuestra. Claro, tan, claro, tan más nosotros, claro están claro. más atrasados que nosotros, claro. Están más atrasados que nosotros y están más avanzados. Pues y eso también lo que, que en el fondo te, te digo que también, porque después eso... Puede ocurrir que vamos de nuevo todo a chapa, todo lo que se ha ganado se puede perder. Por eso que Exacto. también la gente un poco, está un sí. poco temerosa en eso. Cuando dijeron, ah, ven la, ahora entonces, todos nos quedamos pensando, bueno, ¿con, ¿en qué condiciones podemos abrir? Si en cualquier momento esto puede retroceder. Y quizá un poco más lento, claro, pero, más, pero eh, sin la el ánimo de tener que de, claro. de devolverse. Y, y no, y, 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 y llevarnos llevar entre la gente, decir hacer, hacer partido con la gente de nuevo y después decirle, pues vamos a parar. Entonces, pues estábamos todos como un poco en compás de espera viendo la viendo la posibilidad, digamos, que cómo se viene la cosa, ver cómo, cómo avanza, que ojalá ojalá que vaya vaya, vaya bien. Me imagino, la, que, me imagino que tú has tenido algunos parámetros a nivel de otros países que ya están con, en etapas mucho más avanzadas. Nosotros, mire, yo siempre miro un poco lo que pasa en el sur, ¿Ya? porque en el sur te ha fijado que, como ya partieron, como te decía, ya con la con foro dentro del local, uh -huh. entonces viendo cómo se comporta, y te digo, ahí han dado bien, bastante bien, ¿no? es decir, el distanciamiento, de las mesas... Eh, los garzones igual como te decía que estuvieran bien bien con, su, con todas sus medidas de mascarilla guantes eh, y eso por lo menos eso es lo que nos puedo mostrar no solo cómo hacer a hacer acá en, que para, en, para en, allá vamos en claro, para, para, yo, claro pienso que sí claro claro que sí mm. ¿Y, y tú crees que eh, recordando un poco como partiste hace 25 años tú crees que eh, este virus está marcando un antes y un después en la en el área gastronómica yo creo que sí pues, sí yo, 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 yo pienso que sí, sí. Como digo, de una u otra forma nos ha afectado a unos más que a otros, pero claro que va a dejar algo, una huella bien importante entre nosotros, porque te digo yo, eh, ha sido algo... Y como digo, aparte hay que agregarle lo, lo, lo anterior, pues, entonces eh, va, a que, va a haber que andar, va a haber que ser, va a andar bien, bien, ¿cómo se llama?, cauto en cuanto a la baratía después, para ver cómo se, ha, cómo se va a comportar la cosa. ha tenido momentos como muy difíciles de repente? Sí, como mira, De repente uno como que... Hoy día anda ahí de negro, sí, que de repente uno ve como todo negro, así como... Oh, no, 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 lo no que hace que yo... Más, más, más me afectó fíjate, un poco el tema más del estallido social, cuando uno ya corría el riesgo de que en el fondo te hicieran tirar el local, no te va a de tu casa, yo, donde no, 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 está intranquilo, todo eso. Ahora con la bandera, bueno, igual, de igual forma uno se preocupa igual, es decir, te digo, no, no, no sabía pasaba el tiempo, pasaba o el tiempo, pasaba o el tiempo, y no y no, y no se ve nada todavía, no, no se ilumbra todavía nada, no es una solución. Pero... Bueno, hay, como te digo, afortunadamente, han habido ciertos claritos que no han dado, algunas ventanitas se han abierto con esto del tema del delivery, con, esto, con este tema, digamos, de. Y donde de, hay una luz, uno para allá ah, abajo. Claro, yo creo que sí, Si no hay que bajar y no hay que bajar la arma y tal, Es decir, te digo, como te comentaba yo, otra vez volví a la cocina y me, y me, me reinventarse, ¿no? Volver a, a, a ver cómo uno partió, es súper importante. Y sé, la reminiscencia es, igual es, es como rica. Es muy importante porque sí. en el fondo te, te das cuenta que en el fondo eh, que somos muy frágiles, es decir, Imagínate, un, un cierre y, y, y chao, si nos manda a nosotros como conversar. Nosotros vivimos de la venta, entonces eh, es como que. De, de, del día a día en el claro, fondo. Es como que bien para decir, así se acabó la encina y ahí quedamos. Entonces, eh, eh, poder volver de nuevo, te digo, empezar de nuevo y recordar todos esos tiempos son, es bueno, es bueno, es decir, te hace un poco un cable a tierra esto y, y, y te hace mirar un poco más con más con más, más objetividad como está uno ah. y, y disfrutar también de las cosas simples de la vida sí, por supuesto que, que sí que de repente uno entra en este en, este, en esta vorágine de consumismo de, claro. tra de trabajólico de lunes a domingo sí, pues, que bueno. el negocio no puede cerrar entonces también uno va descuidando incluso a las personas a las personas que más quiere al claro, entorno claro a la familia sí. por supuesto que sí claro, claro. Sí, tú sabes que este negocio siempre uno dice que es muy es decir es un negocio digamos que te da ciertos frutos pero también y significaba bastante, lo bueno, lo bueno tuyo es que eh, tú no has estado solo, siempre has estado con tu... Sí, con tu me ha acompañado bastante, sí. Ahora mi hijo Pablo me ha acompañado bastante, este día más De repente uno, yo de repente te digo, digo, sí, me, me ha ido, sí, me, me, me bajoneé bastante, porque, claro, es normal, pues si uno ya está en edad y él me da su apoyo oh, y me dice, vamos viejo, vamos viejo. Tenemos que, vamos, ir a salir. Acá, tenemos que salir de esto y vamos a salir, así, de a poco, vamos, y ahí vamos, vamos dándole, Entonces, eso, 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 eso es bueno, que por último tenga uno la que tenga el apoyo el, el, el apoyo. apoyo o sea, que sigue, no, así es fundamental. Fundamental, por eso yo digo a todos los, a todos los comerciantes igual en el fondo es lo mismo, así dando, dando sus familias es importante que se apoyen y, y que va a salir esto adelante, así que y trabajar, digo que no hay más que eso. Yo yo hace tiempo que pensaba que iba a jubilar. Yo siempre decía que <laughs> ahí, estoy yo estaba la de la... A los 50, después los 55, después los 60 ya voy caminando a los 62. Te he ido corriendo y a los voy, y traigo, y estoy ahí en el cuento. Pero te digo, es un poco también parte de la vida, así, te hace disfrutar un poco, te hace sentirte un poco útil, te, te, da, la, te da el ánimo de poder desper, despertar en la mañana y decir: Por un motivo. A hacer esto, claro, ir a, sí. voy a hacer esto y lo hace, lo hace uno, y, y logrando los objetivos que uno va cumpliendo. Después tiene sus nietos, todo. Entonces, te digo, te, te, mantenerte activo también es importante, ¿no? porque a ver si qué cuánto, esto de irse a la casa y, y quedarse en la casa y no hacer nada. Es como tomar caldo todo el día. Cuando ya en el negocio uno llega, ya se olvida un poco del cuento, conversa un poco y empieza la actividad y pasa el día. ¿no? Se va haciendo más más como más, más grato la cosa. Buenísimo. ¿Mm? Señor sí, director, ¿cómo estamos de tiempo? Sí. Perfecto. Eh, Pablito, estamos, ya nos quedan 3-4 minutos para ir cerrando el, el, el programa. Eh, queríamos esta noche hablar justamente de, de cómo el, el, el comercio, la parte gastronómica, está siendo afectada. De manera, de manera muy drástica, eh, eh, podemos decir que están como en, en la última prioridad, de la fila, donde van... Después, claro, o sea, nosotros eh, somos los últimos del, del, del sí. grupo, es verdad, sí, efectivo, claro. Claro, pero bueno, como te digo, sí, eh, eh, yo cuando, cuando cuando partí eso, yo creo que fueron los pocos que quedé, que quedé funcionando, casi todos se fueron para su casa. Y de a poco pasando unos meses se dieron cuenta que bueno, que tal, se, se le dio esta posibilidad al delivery. Empezó la gente, digamos, como empezar a trabajar. A volver. A, sí. a volver, claro. Y, y como te digo, es poner un poco más de empezar, esto hay que decir. Creo que todos tenemos que movernos. ¿sí? La ¿verdad? vida continúa. Claro que sí, claro que sí, claro, claro. Me parece bien. Oye, claro. Pablo, eh, ahí está tu cámara, quiero que por favor le, le des un, unas palabras de aliento a todos tus colegas del comercio, sobre todo sí. de la parte gastronómica. Y ahí estamos conmigo, todo suyo. Bueno, eh, colegas, eh, Hemos tenido etapas, es decir, tiempos difíciles este, esto último, la, la mitad del año pasado y este principio de año ha sido un, un, un año complicado hicimos para nosotros, pero no perdamos la esperanza, creo que así como se ve la cosa va, va a ir mejorando va a ir retomando eh, pongámonos todos fuertes nomás en esto, la familia que hace, hace harta, harta fuerza y poder, digamos, pronto ya estar eh, volviendo a la, a la, al trabajo y Trabajar como, como lo hacíamos anteriormente y eso nos va a dar la tranquilidad y, 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 la, y la seguridad de estar todo bien. Así que un fuerte abrazo, colegas, y suerte para todos, que podamos volver y pronto. ¿eh? Y cuidarnos todos y muchos saludos para todos. Buenísimo, Pablito. Mm. Yo estoy muy contento porque eh, pudimos conversar esta noche tranquilamente. Así que a través de ti también saludar a todos los comerciantes del área gastronómica. Eh, la vida continúa, así que eh, la vida sin sacrificio, sin metas, sin proyectos no es vida. Uh -huh. Sería un paraíso, ¿te imagináis? Sí, ¿Ah? sí, sí. Está, está todo tirado. ¿ah? Claro. Así que eh, nosotros estamos muy contentos, estamos de esta manera finalizando este programa. El compromiso es volver la próxima semana con otro nuevo e interesante invitado, como lo fue esta noche, nuestro querido amigo Juan Pablo. Cortés. Así que que Dios me los bendiga y nos volvemos a ver si os quiere, la próxima semana. Chao, Bolito, Muchas gracias por venir. Agradecido por, por la invitación y sí, yo también, pues, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien.